Día miércoles, damos comienzo a la Rosquita Fandom de esta semana. ¿Cómo estás, Ezequiel? Muy bien, David. Encantado de estar aquí nuevamente y con una consigna muy, pero muy importante, teniendo en cuenta que ya hemos disfrutado del final de la primera temporada de Ahsoka, que la verdad ha dejado a todos los masters muy, pero muy contentos. ¿Lo va a decir o no lo va a decir? No lo voy a decir porque no quiero que nos bloqueen después el video por los derechos de autor. Bueno, ¿qué al decir de esta gran serie de Star Wars con Ahsoka Tano, la ex Padawan Jedi aprendiz de Anakin Skywalker, ya lo podemos decir, protagonizada por Rosario Dawson? Impresionante el rol que hizo Rosario y la preparación que tuvo este personaje, no tan solo con las espadas Jedi, sino también el maquillaje. Es prácticamente el mismo personaje que vemos en la serie animada y en los cómics. Es lo que sale de Clone Wars y de Rebels. Totalmente. Es impresionante cómo han podido realizar este personaje y también los diálogos, ¿no? Y también lo que me gusta mucho cuando aparece el personaje es la música que la envuelve, ¿no? Que también está muy bueno. Me hace acordar mucho de las series de los samuráis y también de los Ronin, ¿no? Porque ella termina siendo como una especie de Ronin en esta diáspora de Jedi que está terminando, porque es una de las últimas de la orden. ¿Cómo se basó George Lucas en la trilogía original, ¿no? Totalmente. Mucho homenaje al cine japonés de los años 60. Totalmente. Así que lo que estamos haciendo ahora es una descripción de los personajes, no vamos a contar el final, quédense tranquilos. Bueno, de ahí Sabine Wren también es un hermoso personaje, ¿no? Que tiene que, en cierta medida, vivir con su pasado, con aquellos resquemores, ¿no? De lo que dejó las guerras. La purga de él, del planeta Mandalor. Claro, la purga mandaloriana, ¿no? Tiene todo un pesar en sí mismo, pero que siempre hay algo, y ahí está la fuerza, ¿no? Que la hace seguir adelante y no dejar esos capítulos inconclusos hasta llegar a recomponer una relación que tenían rota con Ahsoka, siendo la propia Ahsoka la maestra, digamos, o la civil maestra de Sabine. Así que también me encantó muchísimo. Y estos dos personajes que le traen, digamos, el lado oscuro, nos trae un poco el lado oscuro, el contrapeso en la fuerza, son los dos mercenarios, los que también son ex-Jedi, que no terminan de ser como Sith, sino que son mercenarios. El personaje de Baylan Skoll en los dos lados de la fuerza. Claro, y Jyn Hati, que también me impresionó mucho, esta joven aprendiz, esta Padawan, que también con su mirada y sus movimientos, y hay mucha actuación gesticular por parte de ella. Es como que hay algo que la perturba y lo ha sabido plasmar y llevarlo bien a la pantalla. Así que bueno, lamentablemente no vamos a contar con el actor Baylan Skoll, el Ray Stevenson, que falleció. Repentinamente este año, así que también una nota alta. Y sobre todas las cosas, porque también pudimos verlo nuevamente a Anakin Skywalker, que era lo que queríamos. Sí, es la famosa redención del personaje, ¿no? Porque, bueno, todo el mundo le tuvo bronca, tanto en Clone Wars, en la Batalla de los Clones, sí. En el episodio número 2, y también en el episodio 3, ¿no? Que es más caprichoso, que reniega muchísimo de su maestro, que es Obi-Wan, y sí. También... el maltrato que tiene hacia su joven esposa Padme. Totalmente, pero vemos en los flashbacks que hay un poco son geniales y pusieron mucha plata también en efectos para rejuvenecerlo, mejorándose también en lo que había pasado en la serie Obi-Wan, donde allí ya empieza a aparecer el personaje de Anakin Skywalker con Hayden Christensen muy contento, ¿no? de aparecer otra vez en las historias de Star Wars. Así es. Así que un poco comienza una, como bien decimos, una redención. Tengamos en cuenta de que el final de la serie no lo vamos a contar y no hemos hablado de un personaje que es el más importante en esta saga para lo que viene. Exactamente, porque justamente es un final abierto y lo que nos promete una segunda temporada. Y la verdad que Dave Filoni lo ha hecho de nuevo. Es más, hay un culto, ¿no? Sí. Para aquellos que son fanáticos de Star Wars,
Escuchen la sombra del imperio. Muy bien, lo dijo. Ahí está, lo dijo. Para la muchachada. Lo dijo, muy bien. Es un muy buen canal, así que ahí van a ver en detalle aquellos que se queden con muchas incógnitas o que quieran saber más, ¿no? Pero ha sido muy buena Ahsoka, creo que está al nivel de Mandalorian, que fue lo mejor de esta parte de Star Wars, ¿no? Desde que Disney. Desde que tomó Disney y esto anda ahí cerquita de la primera temporada del Mandalorian. Sí, sí, está muy, pero muy buena y creo que han sabido conformar al fan de Star Wars, me parece. Sí. Muchísimo. Uniendo muchos agujeros de guión que iban dejando las cosas, estas mal hechas que se iban dando después de episodio 6 y volver y pasaba esto, cambios de directores, buscándole la forma. Pero no es lo mismo episodio 7 que episodio 8 y episodio 9 que viene con estas resurrecciones raras. Quedaba Rebels también un poco, porque fue terminado también de una manera brusca. Y bueno, Filoni, con mucho cariño por la historia, ¿no?, de Star Wars, trató de unir todos estos personajes viniendo de distintas partes. Estamos hablando de videojuegos, de cómics, de novelas. Sí. De novelas. Hay que acordarse, para los fanáticos saben, pero los que mayormente ven las películas, hay otro universo y hay una exploración mejor con los personajes que se dan a través de los cómics y también de las novelas gráficas. Teniendo en cuenta que el mundo de Star Wars es el primer producto, digamos, que logra la famosa transmedia, ¿no? Es impresionante, yo creo que volvió, como bien decís, a tomar eso, ¿no? Un poco de lo que dejó los videojuegos, las películas, cabo suelto, ¿no? Fue atando todos esos cabos sueltos y sobre todo tomó algo preciado por los fans, que son justamente las series animadas de Rebels y también de Clone Wars, que creo que ha sido una obra maestra de Dave Filoni. Y aquí está la pregunta, ¿con qué nos quedamos? ¿Qué es mejor, Mando o Ahsoka? Yo me quedo con Mando. Yo también, pero Mando ya tiene tres temporadas. Sí, no, pasa que la primera temporada de Mando nos volvió el amor por Star Wars. Sí, porque venía muy... Bueno, muy mal, venía mal. Sí. Y también no se colgó de nadie en la primera temporada. Sabíamos que estaba en el universo de Star Wars, pero no se trató de... Después sí, hubo guiños y todo lo demás, pero esta serie está, por ejemplo, Andor, Obi-Wan, todos se tenían que meter tarde o temprano en la trilogía original como para tratar de resurgir, y me parece que Mando lo hizo. Y lo de Ahsoka es un guiño también a los jóvenes que se criaron viendo Rebels y Clone Wars, entonces me parece que Mando lo hizo por su lado, y en la parte más de Star Wars me parece que Ahsoka ha cumplido y con creces. Totalmente, así que aguardaremos todo el año que viene el anuncio, ¿no?, cuándo será la segunda temporada. Y Disney, ahora que terminó la huelga. Y hay que empezar a calentar motores. Ya mandaron a los muchachos a escribir, y Filoni sobre todo. Tener a Filoni ya debe ser el principal objetivo de Disney, es tenerlo a él, tener a Favreau. No hay que olvidarse de Favreau, de John Favreau, porque también es parte de Mando. Y se viene toda esa conjunción en las películas que va a dirigir Filoni. Sí. Pero falta. Van a tener muchísimas cosas más. Me parece que las partes animadas, estos pequeños capítulos, Disney también los va a explorar. Porque vos bien lo decías de los mercenarios. Habrá que buscar, seguramente el hecho de no tenerlo ya a Ray Stevenson puede hacer que busquen un actor de doblaje, sí, para poder hacer algo animado con la historia de estos dos. Tanto del maestro Baylan Skoll con la historia de la Jedi, que es Shin Hati, sí, de Iván Asako, que también sería lindo ver el background de esta chica, ¿no? De dónde viene y por qué es que se decide ser esta especie de mercenaria que anda entre la fuerza de los Jedi y la fuerza de los Sith. Totalmente, me encantó ese personaje. Estamos dando ideas gratis. Exacto. Y bueno, hablando de Jon Favreau, que también es parte, como lo sabemos, del mundo Marvel, y ya tenemos, para saciar nuestras ansias de nuevas series, mañana ya tenemos en horas nada más el primer capítulo de Loki 2, que ya hemos hablado de él, así que yo quiero consultarte, si lo hacemos diferente a la anterior reseña, ¿qué esperas de Loki 2, David, en particular? ¿Cómo arreglan lo de Khan? Bien.
quiero ver lo de Kang. Eso me parece, porque es el personaje principal de todo este nuevo, de esta nueva fase de Marvel, y tenemos en cuenta que el actor que lo interpreta tiene problemas judiciales y eso hace que pueda llegar algún corte, ¿no? Sí. Por ahora lo siguen bancando. Veremos qué decisión tomará la gente de Marvel y de Disney para ver qué pasa con este personaje. Me parece que por ahí puede ir la mano. Totalmente. A mí lo que me gustaría mucho cómo Tom Hiddleston va nuevamente a reinterpretar a Loki, a todos estos Lokis, que ya creo que tienen que ir hacia una definición, ¿no? ¿Cuál es el Loki que vamos a tener ahora? ¿Va a seguir siendo el dios perverso de las mentiras? ¿O va a pasar a ser un otro dios? Con otra perspectiva, ¿no? Teniendo en cuenta que, recordemos, que su verdadero yo, más allá de todas sus versiones, ¿no? Murió. Él se da cuenta que parte de él murió en aquel comienzo de Endgame, ¿no? Sí. Y bueno, y al tener a Sylvie también, que es como su otra contraparte, lo más parecido a él, y también, ¿no? Si va a llegar algún momento que va a tener que definirse, ¿no? No estar siempre parado en lo que le conviene, sino hacer un esfuerzo, un sacrificio quizás, y salvar para mí a Sylvie o a su amigo Mobius, ¿no? Que también es otra parte muy importante dentro de esta trama. Y sobre todas las cosas, estoy ansioso por ver el personaje de Ki Hui Kwan, que es lo novedoso, digamos, de esta temporada 2 de Loki. Así que el resto ya lo hemos comentado, sí. Cómo va a ser más o menos la trama, los que vieron la temporada 1. Así que creo que hay un gran hype por conocer esta nueva historia. Y sí, también porque no hubo muchas cosas de Marvel estos últimos porque meses. Marvel viene mal. Exacto, le fue bastante mal con Ant-Man. Y bueno, buscará redención con una serie muy esperada, que es Loki, que es para mí lo mejor que ha tenido en las series en Disney. Me parece que Loki es lo más esperado y también la expectativa por saber qué irá a pasar en esta segunda temporada. Y otra cosa que espero es por la siguiente serie que se va a estrenar, que es What If, que es una serie animada. Que la queremos todos. La temporada 2, que es la temporada 1, es genial, buenísima, y para mí en algún lado van a estar conectadas, creo, ¿no? Presiento eso, que Loki 2 y What If 2 pueden llegar a tener algunos vínculos junto con otros, sí, pues, multiversos. Sí, el multiverso, ¿no? Está desatado, o sea, ya no hay una fuerza que las tenga controladas. Spider-Man también son multiversos que ya están completamente desatados, como decís vos, y en algún momento pueden empezar a querer a confluir y unir los rompecabezas, ¿no? Totalmente. Así que ya, horas nada más de Loki 2, seguramente haremos alguna reseña del primer capítulo, brevemente, sin spoiler, como siempre, la próxima semana. Pasamos ahora a Netflix. ¿Qué trae Don Netflix? Ya, segundos, para la tercera parte de Lupin. Lupin. O Lupin, Lupin. Me encantó el tráiler, el último tráiler, como para que nosotros lleguemos fresquitos a esto, porque se parece y muchísimo a lo que es la historia de la literatura. Sí. Lupin antes dejaba siempre una carta diciendo voy a robar tal cosa, todos los demás se preparaban y siempre salía con la suya. ¿Cómo llegaba esto? No se sabía, pero siempre cumplía. Decía voy a robar tal objeto y se lo robaba. Pero aquí tiene una vuelta de rosca interesante para esta nueva temporada de Lupin. Totalmente, y creo que lo relevante que va a ser en la tercera parte es como las primeras partes de Lupin, es él solo, digamos, es él saciando su ego investigativo, pero en este caso es como que tiene que salvar a su familia, ¿no? Ahora está su familia en el medio, peligra, así que hay que ver cómo disocia toda esa atención que tiene hacia la criminología y cómo puede salvar a su familia en el medio. Así que eso también me parece que puede ser relevante e importante en esta tercera parte. Ya, dentro muy poquito, en el día de mañana, jueves 5 de octubre, Lupin parte 3 en Netflix. Lo que ya tenemos es una miniserie documental de un señor que es muy querido últimamente por los argentinos. Por los hinchas de Lionel Messi sobre todo, pero que si nos retrotraemos hace 20, 20 y pico de años atrás, no era muy querido por nosotros, no. Porque es inglés,
Bueno, también Cari Lindo, qué sé yo. Estamos hablando de David Beckham, el actual presidente del Inter de Miami. Wonder Boy. El Wonder Boy de aquellos tiempos. Era la promesa inglesa de los años 90 y que tiene su documental, su miniserie. Ya está disponible en Netflix. Está bueno que arranque desde sus comienzos, porque es como que tal vez los Centennial conocen al, y sobre todo los sí, argentinos, los jóvenes argentinos de 20 años conocen a Beckham siendo empresario, como decís vos, y presidente del Inter de Miami, pero no, un jugador de fútbol muy importante de Inglaterra, de la selección. Muy importante también para Manchester United. Y el Manchester United, sobre todo. Fue campeón con el Manchester. Un jugador salido de la cantera. Sí, muy ligado con Alex Ferguson. Y quizás para mí, uno de los mejores shoteadores de tiro libres de la historia. Sí, exacto. Esa era su virtud. ¿Cómo? Era medio gol. Sí, era medio gol prácticamente. Inclusive más que Cristiano, podemos decir. Es más, mucho más. Mucho más que mucho Cristiano. Más. Sí, para sí, mí sí. Mucho más. Sí. Ahora Messi como que, ahora que está tan bien como... Con la mira... Generador también de los nuevos galácticos. También de la época del Real Madrid. Y bueno, fue una de las primeras grandes compras del Paris Saint-Germain también en algún momento. Pero bueno, esto se trata de Beckham, y no tan solo esto de fútbol, sino la parte glamorosa, su romance con... Y van a hablar de... Con Victoria Beck, con Victoria sí. Beckham ahora, su mujer actual, cuando estaba en el auge... Victoria Adams de las Spice Girls, que generó todo un revuelo en los tabloides de Inglaterra. Sí. Y eran los comienzos de Internet. Rompí Internet con eso. Y hay un momento clave, por eso nosotros decimos, los argentinos, los sí, que tenemos más 30-40, no lo queremos mucho. Cholito Simeone. Claro, el partido con Inglaterra en el 98, donde él es expulsado y prácticamente... La prensa lo mató porque lo responsabilizó por la eliminación, más allá de que fue por penales, la eliminación de Inglaterra contra Argentina, y después tuvo, 4 años después, su redención en Corea-Japón no con el gol de penal. No me acordaron. Por eso lo odiamos. Shimauta. Bueno, me interesa este de Beckham, más que el documental que hizo en Disney. Pero bueno, es para otro público. Sí, la parte de Disney es otra. Es para los centennials, como decías vos. Totalmente. Ya un Beckham instalado como empresario. Totalmente. Bueno, pasamos a HBO. Y hablando de fútbol, tenemos un anuncio que lo dijo la propia Dalma Maradona en la previa del Superclásico el domingo pasado, que es un documental que se llama La Hija de Dios, donde ella va a narrar historias de su padre, por supuesto, el único Dios, me pongo de pie, Diego Armando Maradona, el mejor del mundo. El Diego de la gente, donde ella va a charlar con ex compañeros, con gente que trabajó con él, con Eduardo Eddy Di Bulba, con todos sus adoradores quizás, y ella hizo un unipersonal en el teatro porque ella es actriz, y ahora es como que lo readaptó a un documental, así que va a estar muy bueno, va a ser para el 26 de octubre, muy cerquita del cumpleaños, del natalicio de Diego. Y va a estar disponible en HBO Max, así vayan anotando los fanáticos del fútbol, y los fanáticos... las películas, yo sé que esta película le va a gustar. Ya está disponible en HBO y sobre todo a Sebastián que la vio. En Megalodón 2 está. Sí, más Megalodón que nunca. Totalmente. Bueno, es una película de nuestro agrado, pero bueno, en fin. Hablando de. Lo vamos a dejar para la próxima. Sí. Vamos a hacer un especial de Gen 5, que viene del universo de The Boys, que está en Prime Video. Mi serie. ¿Por qué sigo con Amazon Prime por esta serie? Totalmente. Que ya está lista, están los primeros capítulos, pero vamos a dejar que corra un poquito más para que hagamos una reseña bien concreta. Continental, también ya la vamos a ir llevando. También. Porque también ya va a estar por finalizar. Son 3 capítulos, ya va por el segundo, así que a esperar, bien. Ahora sí, vamos al cine, lo último que tenemos. Vamos al cine, ¿qué tenemos en cartelera? En cartelera vamos a tener a partir de mañana 2 películas, una argentina que se llama Puan, con Leo Sbaraglia, aparece en un rol secundario. Va a estar buena, me sí. gustó el tráiler, te digo. Sí, a mí también. Marcelo Subioto es el actor que personifica a un profesor universitario que es suplente en una cátedra de filosofía y que repentinamente su titular muere. Bueno, es la chance de él de
de estar al frente, de tu vida, el concurso. Estar al frente de la cátedra, concursar y ganar buena plata, porque cuando sos un docente universitario concursado ganás muy buena plata. Pero aparece un carismático y seductor colega. Que se la sabe bien todo, argentino. Bien argentino, más canchero inclusive que el propio Darío Zeta, que es el personaje de Leo Baraglia, y amenaza con quitarle la gallina de oro, ¿no? La que él tanto anhelaba, tantos años estuve de suplente, y viene este y me birla la posibilidad. Quiere sacar el concurso. Así que de esto se trata esta película argentina, esta comedia, que se llama Juan, donde tenemos también a Julieta Silverberg, Andrea Figueiro y demás actores argentinos que los van a conocer cuando vayan a ver a la película. Y finalmente tenemos una película de terror que se llama El Exorcista Creyente. Innecesario. Deje la joya de la película. Sí, totalmente. Ahí, la joya pero de bueno. La 83 está ahí con su musiquita, con todo, y sigue teniendo efectos por lo que trabajaron en los 80. Pero bueno, malas críticas tiene. Y bueno, si te gusta el terror. Y bueno, es una adaptación, como bien decís, de la película del año 73. Aparece Ellen Burstyn, que hacía de la madre de la niña poseída. En este caso van a ser dos niñas que van a estar poseídas. Así que bueno, ahí algunas cosas se van a repetir. Bueno, sabemos el culto que hay con el exorcismo. Sabe, la gente sabe. Si estamos hablando del exorcista, sabe que entra el señor Lucifer en el cuerpo de las niñas. Totalmente. Y bueno, yo tengo que decir a la gente, a los Masters, que... Muy bien, sigue, muy bien. No se vaya a la película. Que esta es la película que más me asustó en mi vida. Atentos. No sé si comparte. No me asustó tanto como Freddy. Yo la vi muy chico. Me asustó Freddy bastante. Freddy no tanto, pero Exorcista sí. Y La profecía sobre todo. Esa sí me asustó. Bueno. Sí. Así que bueno, después me lo dirán cuál es el pulgar para arriba o pulgar para abajo para el Exorcista Creyentes. Esta reapertura. Esta reapertura, ¿no? De una franquicia quieren hacer. Esperemos que no. Pero bueno, ¿sabe qué le traje? Diga. De la película Puan tenemos a Charly García con su canción 201 del disco Clics Modernos. Con eso nos vamos. Un abrazo grande, Ezequiel. Hasta la próxima.